Máscara, ahí va a comenzar su floreo, un floreo que comienza con un resorte que incluye la cabeza de la cabalgadura. Ya pasó la zona de la querencia, le untan el crudial naranja, trabaja el resorte contra girado César Domínguez, acomodando el espejo para anudarse la corbata y el cambio por la espalda, que regresa para acomodar y meter un resorte de este lado del Ecuador. Vámonos al sencillo, le mide el tranco, le mete el efecto, lo manda hasta la barda y va a levantar la guía, le ponen las balas en el pecho. ¡Sí, señor! Esa yegua como el ojo de vidrio. Está forrada con chaleco de malla, pero la alcanzó el coralillo. Una gran oportunidad. Cosechando puntos para la causa César el Pelón Domínguez. Esta gran empresa de Aguiplas, compadre. Compadre, si a usted se le rompen las bolsas de la basura cuando recoge ahí en su casa... Vamos a Rancho Santa María, 310 puntos. Vamos a la tercera y última oportunidad. Regionales de Peribán. Felipe Hermosillo. Vamos a ver si cumple con una mangana, porque con una cumple. Ahí se va preparando, acomoda bien el cuerpo, la rueda hacia adelante. Y la pone, la lleva y derriba. Una mangana para Felipe Hermosillo, mangana que se ocupaba para estar más desahogados en los pasos de la muerte, porque los pasos van a estar escalofriantes. Nerviosismo total. Esperemos que con esta palomina se consagre José Eduardo. Vamos. A ver qué hacen los arreadores, como les comentaba. La labor importante de ellos, esta yegua palomina un poco más entregada. Corriendo bien pegada a la barda. Parece que esta yegua sí quiere cooperar. Vamos a ver si José Eduardo Morán la va a acertar. Va a rodar, la va a buscar, la levanta. ¡Sí! Ahí lo vemos cómo se le acercan sus compañeros, mientras que en la repetición observamos la forma en que rodó la lazada. ¡Ahí no titubeó! ¡Vámonos! Porque Gutiérrez Labarca es con presencia y siempre... Listo, inicia tiempo, manganas a caballo. El mejor calzado para los hombres de a caballo, Gutiérrez Labarca. Hasta Beto Mora trae botines la barca para manganear. Vemos cómo inicia bien con el floreo. Ahí presentando bien su floreo, haciendo una serie de cambios, serie de resortes, trabajando de manera correcta su floreo. Haciendo los cambios al frente para preparar los últimos resortes. Para esperar la yegua, que viene una yegua muy bruta, que va a ver qué le encuentra, le busca, le manda la primera, la lleva. ¡Sí! Él es Alberto Mora Piña. Para la gente de Tehuila, Jalisco, al amigo Fernando García y Carlos Limón, y por qué no agradecerle a Felipe de Jesús Ramírez Martínez, encargado del audio. Gracias, Felipón. Así que vamos a las acciones. Estamos con el quevedeño,
La gente en silencio, esperando el momento para estallar. Y la yegua, que no quiere trabajar, no la afloje ni péguensele atrás, atrás. No le emparejen carrera, la yegua va a pasar. Beto la va a aprovechar. ¡Y sí! Quiero agradecer también a mis compañeros locutores el haber compartido los micrófonos esta semana más millonaria. Desde Tepic, Nayarit, nos acompañó el contador Juan Carlos Cuevas González. Desde Hidalgo, el señor Valdemar Cuevas Sánchez. Puntuación de la tercera oportunidad. Mangana rematada de espalda a la yegua, 28 puntos. Dos de infracción por soltar la guía, 26 totales. Viendo bien que tenemos doble responsabilidad, paisano, mientras que ya vemos al lazador de a caballo, Alejandro de nombre y de apellido Franco, en ese caballo bayo que nomás está volteando a ver al lazador, mientras que él se recrea, va a rematar de morena o bigotona. Ahí lo realizó. ¡Amárrele! ¡Amárrele que es mangana! Poniendo la primera mangana, caballo para la laguna. Vuelto a la laguna. La oportunidad, mangana rematada de bigotona, 23 puntos. Como la laguna, ninguna, y Alejandro Franco haciendo la hazaña en su primera oportunidad. Bien lo has dicho, Toño, para un servidor, mi segunda casa. Ya vemos a el asador que inicia con su floreo, trabajando bonito, con cadencia, con lucimiento. El caporal bien atento, los arreadores haciendo su trabajo y el asador cumpliendo con el objetivo. Ocupaban la mangana y nos vamos a ver unos pasonones de la corte. Inicio tiempo para la devolución de prendas. Puntuación de la tercera oportunidad. Mangana rematada, espalda a la yegua, 25 puntos. Un punto.